Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Hoy me encuentro en el Hotel Cabo de Hornos en el concurso de cocina regional de la subpesca Nuestro Mar, en donde más de 40 participantes se van a presentar hoy día dándonos su degustación y haciendo que esto, lo que yo más quiero, lo que yo más amo, la gastronomía regional, tenga un realce cada vez más importante. Su cuarto año consecutivo, uno de los concursos que yo en este instante puedo afirmar que va a tener el nombre del concurso más importante de la Patagonia chileno-argentina en un par de años más, se encuentra en este instante realizando. Nosotros vamos a preparar una receta, ¿cierto?, con salmón, con ostiones, para que ustedes puedan degustar o ver en la casa, ¿cierto? Y los invito para que se preparen para estas lindas imágenes de este gran concurso. Pausa y ya regresamos. Y tu novio volvió antes de lo previsto. Está visto que hoy no es mi día. Hoy puedo morir de amor. Rescata mi corazón. Respaldo garantizado de Casur Derco Center. Para degustar exquisiteces con el sabor y aroma de un paladar exigente. Para saborear de una gastronomía a la carta de nuestros clientes. Para un encuentro con amigos y la familia. Sangre de Toro. Lunch and Restaurant. Lautaro Navarro 967, reservas 2-24-64-10. Pescadería Flor del Estrecho, gran variedad de productos frescos y ahumados, la mejor calidad y al mejor precio en pescados, mariscos, carnes, pollos y cecinas. Flor del Estrecho, Mercado Municipal de Punta Arenas, la mejor calidad y al mejor precio. Los nuevos modelos año 2014 de Nissan ya están en Automotriz en Jordan Zona Franca. El placer de conducir un Nissan lo encuentra en sus cómodos modelos Versa, Sentra y Note. Automóviles con una cilindrada de 1.6 y 1.8, cajas de 5 y 6 marchas, velocidad crucero. Modelos todos que vienen con alzavidrio eléctrico, encendido con botones, cierre centralizado y llantas de aleación. Crédito hasta 60 cuotas. Automotriz Jordan Zona Franca. Nissan. Elegancia a la máxima potencia.
Tienda Bosé, una tradición, con las mejores colecciones de artículos de vestir para el hombre elegante de Punta Arenas. Camisas de invierno, leñadoras, villela y franela. Camisas de sport Philip Marcel, McGregor, Derogatis y Jason. Nueva línea de camisas juveniles Ten Point. Camisas de vestir Van Dyne, en color fantasía, blancas lisas y fantasía, puño simple y puño doble para colleras. Calcetines, ropa interior térmica de invierno, pijamas de algodón, polar y franela, tejidos con y sin manga. Recuerde que pronto celebraremos el Día del Padre y Tienda Bosé, preocupado en traer los mejores artículos para los regalones del hogar. Tienda Bosé, Boris 708. Bienvenidos a mi oficina de corretaje Roma Propiedades. Si usted quiere comprar, vender o arrendar un inmueble, aquí estamos junto a mi equipo de trabajo para asesorarlo de una forma rápida, oportuna y eficiente. Los dejo invitados para ver los inmuebles que se ofrecen a la venta durante esta semana a través de este espacio publicitario, como asimismo a través de la página web www.romapropiedades.cl. Creativa Gourmet te invita a conocer todas las novedades de la prestigiosa línea Wellington. Creativa Gourmet, un mágico mundo de repostería y cocina para profesionales y autodidactas. Creativa Gourmet. Desde los campos de Chile, con las mejores siembras y cultivos de nuestra región, un nuevo concepto de frutas y verduras para Punta Arenas, Fruity Market. La mejor selección para usted, la mejor calidad para su familia, los sabores que siempre has buscado. Fruity Market, la más completa selección de frutas y verduras con un punto de maduración de excelencia. Fruity Market, Avenida España 01341 Interior, Fono 61221-1105. Presentamos la última versión del modelo San John Corando, con un nuevo diseño exterior más deportivo y moderno. Disponible en versión diésel y bencinero, con un eficiente motor 2.0, aire acondicionado, control crucero, sistema de audio con Bluetooth, control de audio al volante y toda la comodidad y confort que usted necesita. San John. Visítenos en Trans World Supply, Avenida Principal, Zona Franca. Bueno, ya me encuentro trabajando un poco nuestro salmón. Oye, ¿qué lomo de salmón nos trajeron de regalo? Nuestros amigos de la Asociación de Productores de Salmón y Trucha de Magallanes, ¿o no? A los cuales los vamos a ir a visitar, ¿cierto? Nos comprometimos junto a Manuel y a Marjorie durante este año para ver, ¿cierto?, toda su actividad que están haciendo acá en la región. Como les he dicho varias veces, el salmón, hasta el cuero lo podemos aprovechar. Todo se puede cocinar, todo lo podemos hacer para que podamos trabajar. Vamos a ir dejando esto por algún ladito, por acá. Mira qué buen trozo de salmón. ¿Qué onda hoy día con el bambino? ¿Qué tal, bambino? ¿Cómo estás? ¿Ah? ¿Y la Eli? ¿Qué pasó con ella? No vino directamente. Mira, lo que hoy día nosotros vamos a preparar, según la receta, son unos pinchos, una brocheta, ¿cierto?, a base de salmón y a base de ostiones. Algo sencillito, muy suave. Nos vamos a dedicar más al sabor, más al dressing, pero vamos a hablar un poco del salmón. El salmón lo vamos a dividir en dos partes. Una parte va a ser, cierto, el lomo del salmón, que es una de las partes preferidas mías. ¿Por qué? Porque es muy suave, tiene muy buen sabor y tiene una textura muy, muy entretenida. En este caso tiene esta parte negra, cierto, esa grasita del salmón tiene muy poca, lo que prácticamente es favorable porque tenemos menos merma, pero en cierto punto a mí me gusta porque da un sabor cuando lo cocinamos bastante entretenido. No me gusta sacarlo mucho. Con esto vamos a aprovechar a hacer un par de cosas igual en forma inmediata. Mira qué lindo corte, las vetas del salmón están pero a cuatro dedos. Y para las brochetas voy a utilizar la panza. ¿Por qué me preguntas tú? ¿O te preguntas en la casa que voy a utilizar la panza? Porque el salmón, cuando se mueve, ¿cierto?, cuando navega por el mar, lo hace de esta forma.
pero se mueve con los músculos del abdomen. Entonces, esta parte del salmón tiene más textura, tiene más fuerza y me va a tolerar de mucha mejor manera la cocción a la cual yo lo voy a forzar, que es una brocheta, lo voy a atravesar con un palo, lo voy a cocinar, lo voy a girar, entonces la carne tiene que tener buena textura o si no, no va a dar ningún tipo de resultado. Nosotros como cocineros debemos pensar hasta en eso. Vamos a eliminar por acá y vamos a ir haciendo, ¿cierto?, unos cubitos. Esto se va a achicar bastante, entonces vamos a hacer unos cubitos. Como les dije, hay gente que no le gusta la parte cafecita, yo la quiero dejar porque quiero ese sabor en el plato. Quiero sí o sí que el plato tenga ese sabor. Con los restos del salmón podemos ir haciendo, ¿cierto?, otras cosas, otras recetas. Lo ideal es poder aprovechar al máximo nuestro producto, así sí o sí le podemos optar por el máximo rendimiento que haya de un producto. ¿Notan la firmeza de esto? ¿Notan que yo lo puedo presionar y no se me destruye? Bueno, eso es lo que busco con el vientre del salmón. Por eso estoy utilizando esta parte para esta receta. Si no, utilizaría el lomito. Pero el lomito vamos a hacer unos sashimi, unos cortes de sashimi, que son estos cortes originarios del oriente, ¿cierto?, de Japón, que es salmón crudo directamente. Ahora, un sashimi de atún, que te lo encargo. Que te lo encargo. Atún de aleta amarilla es una cosa espectacular. Pero ¿cuántas personas hay acá? Igual hay harto, yo creo que vamos a comer harto. Oye, el cuarto año ya consecutivo de este concurso, luego vamos a dar una vuelta por los participantes, a ver quiénes se presentaron este año. Creo que en la categoría profesional hubo muy poca acogida, en realidad parece que los profesionales de la gastronomía regional están medio tímidos, pero el otro año los vamos a valentonar para que vengan y participen, se atrevan. Eso es lo que tenemos que hacer, atrevernos a participar. De ninguna otra forma nos podemos medir. Sacan una foto, ¿o no? Por lo menos saben que no estoy solo. Oye, por fin rodeado de gente. Normalmente en el estudio estoy solo, no me mira nadie, ¿no? ¿A quién tengo que mandarle saludo? A Gabriel. A los amigos de los peces, ¿no? Nuevamente, a la Asociación de Productores de Salmones y Truchas de Magallanes, que están trabajando, ¿cierto?, por una producción limpia, sana, cero contaminación y de productos de calidad. Totalmente orgánicos, ¿o no? ¿Son orgánicos, Mayuri? ¿Ah? ¿Le damos alimentos en base a productos naturales? ¿Sí? La alimentación. Pero si nos cabe duda, no se preocupen. Vamos a ir a la... ¿Cómo se llaman? ¿Dónde los mantienen? A los centros de engorde. Vamos a ir a conocerlos. Yo tengo unas ganas de ir a saber qué les dan de alimento, cómo viven, en qué ambiente, qué temperatura, cuáles son las algas. El ecosistema que hay alrededor de los salmones me va a ayudar a mí mucho en saber cómo puedo preparar una receta. Si yo sé cómo se alimenta el salmón, realmente voy a saber cómo poder... A ver. Vamos a preparar nuestro dressing. Según nosotros, dice que el dressing lleva salsa de soya. Salsa de soya. Mostaza Dijon. ¿Por qué utilicé una mostaza Dijon? Porque es mucho menos picante a mi gusto. Tiene un sabor mucho más intenso a mostaza y va a dar un aroma que va a acompañar, yo creo que muy bien, a los ostiones. No usé mostaza tipo normal porque la encuentro más ácida, tiene un pH más elevado y eso no lo quería en este instante. Aceite de olivo. Hoy ayer conocí un productor de aceite de oliva que según él genera el aceite de oliva en una hora y media con las olivas verdes, lo que es bastante impresionante. Normalmente se demora mucho más que eso. Una buena cantidad, un poquito más de aceite de oliva. Y vamos a ponerle el zumo. Ah, el zumo, ¿cómo estoy? El jugo de un limón o una lima. ¿Qué es esto? ¿Limón o lima? En Chile, limón. En Perú, en Argentina, se caracteriza según su color. Si es amarillo, se llama limón. Si es verde, se llama lima. Pero en otro país, si es verde se llama limón, si es amarillo se llama limón. Entonces es medio confuso. Nosotros los chilenos somos más suaves. Son limones, o limón de pica, o limón sutil. Y ahí quedamos, ¿o no? ¿Por qué me dirás tú, me importa a mí si el limón realmente es limón sutil, limón de pica, limón normal, lima?
porque según el nombre que tenga el producto va a tener características distintas. Y esas características yo se las voy a traspasar a mi plato. Si no logro que mi plato, cierto, obtenga un buen sabor o el sabor que yo quería porque me equivoqué. Por darte un ejemplo sencillo, la michelada. ¿Con qué la vas a hacer? ¿Con limón sutil o con limón? Yo te recomiendo que la hagas con limón. ¿Por qué? Porque el limón te va a dar un sabor más entretenido y más interesante que la lima o el limón sutil. Yo lo probé y no queda muy bueno de esa forma. Voy a extraer este de acá, fuera. Vamos por aquí. Pimienta, siempre la pimienta recién molida. Oye, está bueno el molinillo este. ¿Este es el mismo del programa? ¿O compraron otro? ¿Ah? Huele bastante bueno. Aquí hace falta la Eli. Me siento tan solo conversando. ¡Mira! ¡Mira! Tiene un hoyito. ¿Te puedo ver fuego? ¿Me consigues otro bolo? Porque este está roto por alguna razón. ¿Este? Para que vean que aquí no hay nada grabado. Es todo en vivo y realmente cocinamos las recetas en vivo para que ustedes después la hagan en su casa y la disfruten. Mira, voy a limpiar esto porque aquí vamos a presentar nuestra brochetita, basura para allá. Mientras yo soluciono el problema del bol, porque en realidad parece que lo voy a tener que ir a conseguir yo. Hay una cantidad de cocineros que más que alguien me preste un bol. Voy a conseguir un bol porque este se me rompió. Los invito a una pausa comercial. Vean todos los comerciales, porque este programa se mantiene gracias a ellos. Si no, nosotros no podríamos estar acá. Vamos y volvemos. Voy a conseguir un bol porque si no lo ven, no voy a poder comprar otro. Vamos y vuelvo. Chao, chao. SsangYong Action Sport. Con un estilo dinámico y una mejor eficiencia de combustible, ofrece un motor 2.0 en versiones 4x4 y 4x2, aire acondicionado, inmovilizador, Bluetooth, sistema de audio al volante y toda la prestancia para enfrentar de óptima forma los diferentes escenarios del camino. SsangYong. Visítenos en Trans World Supply, Avenida Principal, Zona Franca. Desde los campos de Chile, con las mejores siembras y cultivos de nuestra región, un nuevo concepto de frutas y verduras para Punta Arenas, Fruity Market. La mejor selección para usted, la mejor calidad para su familia, los sabores que siempre has buscado. Fruity Market, la más completa selección de frutas y verduras con un punto de maduración de excelencia. Fruity Market, Avenida España 01341 Interior, Fono 61221-1105. Para degustar exquisiteces con el sabor y aroma de un paladar exigente. Para saborear de una gastronomía a la carta de nuestros clientes. Para un encuentro con amigos y la familia. Sangre de Toro, Lantern Restaurant, Lautaro Navarro 967, reservas 2-24-64-10. Pescadería Flor del Estrecho, gran variedad de productos frescos y ahumados, la mejor calidad y al mejor precio en pescados, mariscos, carnes, pollos y cecinas. Flor del Estrecho, Mercado Municipal de Punta Arenas, la mejor calidad y al mejor precio. Emprende Librería Marangunit, una tradición en Magallanes desde 1925. Los invitamos a conocer nuestras diferentes áreas. Área de publicidad, con el mejor asesoramiento para su empresa, y área de diseño con las ideas más creativas. En el área de imprenta encontrará timbres de gomas, gran variedad de papelería y impresión de planos. Y en librería, artículos de arte, el mayor surtido de lápices, artículos de oficina y artículos escolares. Conoce nuestra exclusiva atención a instituciones y empresas y obtén los mejores precios.
No olvide que contamos con 4 locales. En Avenida Colón, Mall Espacio Urbano Local 112, Lautaro Navarro, esquina Razzuriz. Y nuestra casa matriz, ubicada en Lautaro Navarro 1169. Librería e Imprenta Marangunich. Visítanos. No sueñes tu vida, vive tus sueños. Kia. Potencia, calidad, seguridad y elegancia. En Automotriz Jordan Zona Franca encuentra los automóviles Kia en sus diferentes modelos. Kia Sportage 4x2 y Kia Sorento 4x4 Full Equipo. Kia Carens con 3 corridas de asiento para una mayor capacidad. Junto a los hermosos Kia Rio Motor 1.4, en modelo de 2 y 4 puertas. Vehículos bencineros y diésel con una garantía de 3 años y mantención cada 15.000 kilómetros. Consulte por las diferentes opciones de pago. Automotriz Jordan Zona Franca. También es Kia y Magallanes. Tienda Bossé, una tradición, con las mejores colecciones de artículos de vestir para el hombre elegante de Punta Arenas. Camisas de invierno, leñadoras, villela y franela. Camisas de sport Philip Marcel, McGregor, Derogatis y Jason. Nueva línea de camisas juveniles Ten Point. Camisas de vestir Van Dyne, en color fantasía, blancas lisas y fantasía, puño simple y puño doble para colleras. Calcetines, ropa interior térmica de invierno, pijamas de algodón, polar y franela, tejidos con y sin manga. Recuerde que pronto celebraremos el Día del Padre y Tienda Bossé, preocupado en traer los mejores artículos para los regalones del hogar. Tienda Bossé, Boris 708. Creativa Gourmet te invita a conocer todas las novedades de la prestigiosa línea Wellington. Creativa Gourmet, un mágico mundo de repostería y cocina para profesionales y autodidactas. Creativa Gourmet. I've been watching you. Ya, este sí, ¿o no? ¿Se nota? Este ya no. Ya no se pierde, mira. Yo le voy a dar tono y coloración al salmón. Esto me va a ayudar a mí a... a que el producto en sí tenga sabor al salmón, pero el salmón nos va a ayudar a que el sabor se nos transmita, ¿cierto? Al... Te me preguntarás qué ando buscando. Guantes. ¿Eh? Usted se preguntará en la casa por qué yo uso guantes azules si voy a usar blanco. ¿Por qué nosotros en el restaurante usamos guantes azules? Porque si este guante, por alguna razón, yo lo corto, lo veo en el arroz. Y no te va a aparecer un pedazo de guante en el plato, que eso es lo más importante. Y si llegara a aparecer, te pido mil disculpas, pero son errores que pueden pasar. La cocina es así. Sal, pimienta. Siempre el pescado se salpimienta antes de cocinar. No como la carne es después, el pescado es antes. Revolvemos un poquito, pero vamos a revolverlo ya con nuestra salsita o dressing o marinada, como tú quieras llamarle. Recuerda que estos trocitos los hicimos con la panza, con la barriga, con la guata del salmón. Guata, una palabra muy chilena, ¿no? Muy, muy chilena la palabra guata. Okidoki. Tenemos esto por acá, esto lo vamos a dejar en este sector. Y traemos ya los palitos de brocheta para empezar a armar nuestras brochetas de salmón austral. Salmón patagónico, ¿cómo lo llamamos? ¿Cómo le decimos? Salmón de la Patagonia, un poquitico de aceite de oliva, traigo mi fuente por acá, ¿viste? Con un poco de ingenio todo se puede solucionar en la vida. Un ostión, perdón, un salmón, un ostión, está medio pequeño así que vamos a poner dos, y otro salmón. Brochetas de mar, una cosa súper sencilla. Súper, súper sencilla. No necesitas hacer mucho más. Algún día les voy a averiguar y les voy a contar la historia porque hay ostiones amarillos y ostiones blancos. Hoy día ando egoísta, vamos a hacer 5 brochetas y sería. Está empezando a llegar la gente ya, eso es bueno. ¿Dónde está el coco? Ostión importante en la cocina, siempre que vamos a hacer algo
tratar de que sea igual, lo más parecido posible. Si yo pongo primero el salmón, siempre en las brochetas tiene que ir el salmón. Si pongo primero el ostión, siempre en la brocheta tiene que ir el ostión. De esa forma tenemos que trabajar, ¿para qué? Para que en el plato, cuando yo monte, se vea realmente uniforme. Oye, mira, para mirar para allá, hay harta gente, ¿sabes lo contento que me tiene estar metido en medio de un concurso de cocina acá en Punta Arenas? Para mí esto es un deleite. Yo amo la gastronomía, esta es mi vida, esta es mi pasión. Por eso mi restaurante se llama Entre Ollas y Sartenes. Si toda mi vida la he pasado Entre Ollas y Sartenes, de los 14 años trabajando en esto, yo creo que hay más de la mitad de mi vida en realidad. Quiero decir que estoy viejo igual parece, ¿no? Oye, ¿alguien me puede hablar? Necesito que alguien me hable. Fresco. Mándamelo por WhatsApp por último, Gabrielito. Ya no tengo la pantalla que me habla, no tengo a la Eli. Cada día me dejan más solo. Ya. Suficiente. Nos volvemos al fuego, le damos guataje. ¿Me veo o no me veo? Para que vean que aquí se está cocinando en todos lados en este sector. Estamos haciendo nosotros un problema acá. Nos vinimos a meter con los chicos de Inaga. ¿Cómo estás, Juan? Hola, ¿cómo estás? Bien, pues viejo, bien. ¿Cómo estás, viejito? Bien, man. Hablo un poquito más fuerte, voy a dar un solo micrófono. ¿Qué estamos haciendo, Juanito? Aquí lo que estamos haciendo es una paella de marisco. ¿Cómo se llama, Rodrigo? ¿Te giras un poquito, Rodri, para que ahí los chiquillos? Estamos haciendo una paella de marisco, pero la idea es mezclarla con productos de tierra. En este caso tenemos carne, tenemos pollo y tenemos mucha verdura. Esa es la idea. ¿Ah? La idea es más que nada que esté más cargada a los mariscos que al arroz. Está buena la herramienta, sí, ¿no? Está buena. Ah, la mansa paella. ¿Cuántos kilos de arroz entran acá? Como si nada, dos. Aquí, ¿no? Aquí el otro día hicimos una paella como para 50 a 40 personas, hermano. ¿Esta base? Sí. Genial, gigantesco, ¿no? Rica, rica, rica. Ya el productor me está retando, me está diciendo que me estoy demorando en el tiempo, así que me voy. Muchas gracias, chiquillo, permiso. Oye, ahí está la gente Inacar, mi casa matriz, donde yo aprendí la base de la cocina que tengo en este instante. Obviamente un saludo al Liceo Politécnico también. Esa es mi casa también. Ahí estudié. Mira. Fla, fla, fla. Aroma, vamos a darle un poquito de hambre. Maestro, por favor. Vamos a dar un poquito de hambre, un poquito de cuento con aroma. El extractor va a quedar todo el techo negro. Mira, qué lindo tono. Ese bronceado. Si no te quema los dedos, no eres cocinero. Punto uno. Bronceado como el maestro Doris. ¿Ah? Y viejo, no voy a decir nada porque pues es étnico. Viejo, yo tantos años al lado del horno me fui poniendo. Si era blanco cuando era chico. Bueno, eso decía mi mamá. Pero es mi mamá. Más cocción que esto, no quiero. Suficiente cocción, nos dio un buen dorado. Voy a apagar mi fuego inmediatamente para que no se me queme la sartencita. Si hay algo que a mí me gusta, es el salmón cocido a medio punto. Un salmón recocido, llévenselo para la casa, se los regalo. Un ostión sobrecocinado, llévenselo para la casa, se los regalo. No nos gusta eso a nosotros los cocineros. Mira, qué lindo se ve esto, pero yo quería hacer otra cosita para este montaje. Necesito limpiarse un poquito este mesón. La mesada de trabajo normalmente tiene que estar ordenada. El mise en place tiene que estar bien preparado. Y mise en place no son solamente los ingredientes, sino que todas las herramientas que yo voy a utilizar para que el desarrollo de mi producto sea el óptimo. Mira este lomito cómo está. Vamos a buscar uno. No, este en realidad es uno de los mejores. Y vamos a hacer unos cortes. Dame un segundito, Gabriel, ya estamos, viejo. Ya estamos, me están apurando, yo los voy a poner acá al lado mío para que vengan a. Mira, la idea es que el corte sea de uno, lo más parejo posible, y lo vamos a ir tirando para el lado. Vamos a darle para allá.
lo sacamos y vamos a ir girándolo. Y vamos a hacer unos pequeños cortes de sashimi, ¿cierto? De pescado crudo, para poder acompañar. Vamos a hacer 6, tengo 4, 5 y 6. Si quedaron con dudas que lo que están haciendo los chicos en la cámara, no te preocupes, en el siguiente capítulo vamos a mostrar qué están haciendo ellos y toda la gente que está participando, ¿cierto? De esta... Tú me preguntarás si yo estoy loco, cómo estoy poniendo cortes de lomo crudo de salmón sobre un plato. No estoy loco, bueno, sí, estoy loco en realidad, no estoy loco. Pero, ¿qué voy a hacer? Me traen un producto de primera calidad que está producido a menos de 3 horas de viaje de acá y no voy a aprovechar la frescura y el sabor que tiene este salmón para comerlo crudo. Vamos, aquí está la locura de un cocinero, poder mezclar estos platos, ¿o no? Como hicieron los chicos de acá, mezclaron una paella y le pusieron carne. Listo, fue, ahí está. Un poquito de sashimi mezclado con estos cortecitos crudos. Me voy a sacar los guantes y le vamos a dar, ¿cierto? Un poquito de... ¿Para qué el limón? Me preguntarás tú. Para aromatizar, para algo de sabor. Pero muy poquito, no más que eso. Chiquillos, desde el concurso de la subpesca, ¿cierto? Nuestro mar, me despido. Mi nombre es Sebastián Barría. Esto es Buena Mesa con los Buenos Muchachos. Si no lo viste bien, es porque no tienes HD. Contrátalo, vamos, llama. Muchas gracias, nos vemos. Hasta luego. Chao, chao. El siguiente capítulo te muestro quién fue el ganador. They'll come and buy it just to stay in the click. So don't delay, act now, supplies are running out. Allow if you're still alive, 6 to 8 years to arrive. And if you follow